Vuelta, son las 8 con 16 minutos de la mañana y ya está lista con nosotros, o listo, perdón, el comisionado Elmer Caballero, es jefe de la zona policial de San Francisco, porque hay que hablar de un tema que nos debe preocupar a todos y es el delito conocido como el marcaje. Antes de entrar en detalles de este delito, sí nos gustaría que el subcomisionado nos explique a todos los oyentes y a nosotros mismos aquí. ¿Qué es el marcaje? Es el marcaje. Para y que si funciona en San Francisco, Flor, porque si es así no salgo más de mi casa. ¿Cómo? No, claro que funciona, profesor, no es solo en San Francisco, en todas partes del país. El comisionado nos va a contar. Buenos días, subcomisionado. Comisionado, buenos días, bienvenido. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, subcomisionado. Ah, ahora sí. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, mire. El marcaje bancario al que nos referimos esta mañana es la actividad delictiva en donde las personas que se van a una entidad bancaria a retirar dinero en efectivo o a hacer algún tipo de transacción en efectivo son observados, vigilados, seguidos por grupos delincuenciales y estos aprovechan el descuido, muchas veces la poca, digamos, que atención que le prestan las personas al dinero que retiran y son víctimas de robo y hurto. La mayoría de los casos de marcaje, las personas son víctimas por, lo voy a repetir, el descuido que cometen las personas. Sacan el dinero, lo meten debajo de los asientos de los carros, se van a tomar una sopa, se van a tomar un café y cuando retornan, el dinero está violentado y le hurtan el dinero. Una gran mayoría de los casos son producto del descuido, del exceso de confianza que tenemos en muchas ocasiones nosotros al dejar el dinero expuesto o por lo menos si hemos sido víctimas de ese seguimiento y de esa vigilancia que han hecho delincuentes, van a lograr sustraer entonces el dinero. Básicamente eso, en eso consiste lo que es la actividad del marcaje bancario y también puede ser a empresas que saben que se dedican al movimiento de dinero, que saben que hacen depósitos, ya sea semanales, diarios, que también pueden ser objeto de seguimiento, vigilancia y posible atraco por parte de estos grupos criminales. El problema es que la gente no se da cuenta que los están viendo, que los están siguiendo. O sea, ¿qué es lo recomendable para que uno pueda evitar ser víctima de este tipo de delitos? Siempre estar alerta. Lo que pasa es que estos grupos, por lo general, siempre van a entrar, por ejemplo, a una entidad bancaria, se van a hacer pasar por clientes, van a hacer la fila, igual que usted, van a tratar de pasar desapercibidos para observar la persona o buscar la posible víctima. Van a estar dos o tres personas asociadas a estos grupos. El otro es el que está pasando el dato, porque una de las, digamos que las debilidades que tenemos es que ahora en los bancos se permite el uso de celular. Y eso también se convierte en una herramienta que va en contra de nosotros porque todos ya lo están escribiendo, fulano de tal sacó dinero, va a salir, va vestido así, y pasan los datos de la persona, y esta persona entonces afuera, hay otras que le van a dar la vigilancia, le van a hacer el seguimiento, y van a buscar la oportunidad para cometerle el hurto. No deje el dinero. Si usted se va a realizar una actividad de este tipo, dedíquese a esta actividad. No utilice siempre la misma ruta. Trate de hacerse acompañar con una persona de confianza. No haga otras actividades fuera de esa. No se vaya usted a hacer una compra, no se vaya usted a pagar otras cuentas y deje el dinero solo o expuesto en el vehículo. Porque si usted fue víctima o objeto de seguimiento, lo más seguro es que ellos están buscando esa oportunidad que usted le dé para ellos entonces cometer el hecho. Pero si se lleva la plata consigo, también está en riesgo. ¿Perdón? Si se lleva la plata consigo, o sea, si estaciona el carro en algún sitio, me bajo con mi cartera y me llevo el dinero, también estoy... Por eso la recomendación es que no haga otra actividad que no esté relacionada. Por ejemplo, bueno, mire, si usted, por ejemplo, cambió su cheque porque hizo un préstamo y ese préstamo usted lo va a destinar para pagar la compra de un carro, haga esa transacción en un lugar seguro. No se dedique a hacer otras actividades que no vayan a hacer lo que usted, para lo cual usted retiró el dinero. Un ejemplo, si es una empresa que maneja grandes cantidades de dinero, lo recomendable es que utilice el servicio de transporte de valores y no exponga ese dinero
con una persona que de repente no tenga las medidas de seguridad, que no tenga armas o que no tenga un vehículo adecuado para transporte de valores o transporte de dinero, ¿verdad? Ese es básicamente la opción. Muchas veces las personas sacan $5,000, póngase que para pagar X deuda, y se van. Nosotros hemos topado un caso que se van a tomar un café, se fueron a tomar una sopa y dejan el dinero debajo del asiento, y son violentados los vehículos y le llevan entonces este dinero. ¿Qué es lo correcto? Si usted sacó los $5,000 para pagar un préstamo, qué sé yo, vaya usted directamente a donde va a depositar ese dinero y reduzca las misiones o las tareas que usted tenga que hacer para evitar ser víctima de los delincuentes. Sí, que el problema es que la gente se descuida, a veces ni se enteran que hay gente en su entorno, en su alrededor. Así es. Y se exponen ellos mismos, cuando tendría uno que ser el propio anillo de seguridad. Sobre todo cuando hay un tema de plata de promedio, ¿no? Y cuando sabemos que los delincuentes están a la orden del día, porque en estos momentos, subvencionado, sí entiendo que los delitos de este nivel han aumentado, me imagino producto de que no tienen cómo generar dinero y se la buscan de estas y otras formas. Mire que nosotros estamos haciendo hincapié estos días porque no podemos bajar la guardia en este delito. Hicimos una campaña en asocio con el grupo de bancos vigilantes al finalizar el año, y por la reapertura económica se han dado, por ejemplo, el caso que hubo captura en los pueblos, acá en el área de Bellavista también se logró aprender una banda dedicada a esto, y por eso nosotros nos motivamos de manera preventiva a alertar a la ciudadanía que no baje la guardia en estos temas y que cuide sus bienes, cuide su dinero y también cuide su integridad física, porque estos sujetos pueden algún momento utilizar un tipo de arma, y en su caso nosotros recomendamos no ofrecer resistencia. Pero sí es importante y saber que también existen otras maneras de cómo hacer las transacciones bancarias, que ya, por ejemplo, migrar de usar el efectivo, hacerlo a través de la banca en línea, utilizando las tarjetas. Por ejemplo, hay empresas que todavía están pagando el tema de las planillas, las llevan en efectivo. Y digamos que ya hoy en día las diferentes entidades bancarias ofrecen una gama de productos para minimizar estos riesgos, porque se trata de eso, minimizar los riesgos que nos puedan causar una amenaza o peligro. Ahora, lo recomendable sería también que si la persona se da cuenta que lo han estado siguiendo, que lo han estado vigilando y que ve a alguna persona sospechosa quizás siguiéndolo, llamar a las autoridades, ¿no? Busque un lugar seguro. Un lugar seguro puede ser que usted observe que haya un policía, un guardia de seguridad. Acérquese al guardia de seguridad. Acérquese, por ejemplo, usted va a acercar a un banco, bájese al banco. Créame que nosotros tenemos comunicación directa con ellos. Y si usted tiene la oportunidad de hacer una llamada telefónica, marque el 104, diga con exactitud lo que le está pasando y que nosotros estamos en la capacidad para reaccionar de manera oportuna para evitar que le pase algo. No se quede con esa sospecha, porque es una de las recomendaciones que nosotros damos. Cambie la ruta. Si usted observa a alguna persona sospechosa, algún vehículo, por eso es importante cuando usted sale de esta entidad bancaria, observe su alrededor. ¿Qué usted observa? ¿Qué personas salen? ¿Qué personas están afuera? ¿Qué vehículo estas personas abordan? Son 5 o 3 minutos. Como usted lo dijo, nosotros somos el primer anillo de seguridad. Si usted observa eso en 1 o 2 minutos, ¿qué está a su alrededor? Usted entonces puede estar y actuar de manera precavida. Y lo repito, si usted sospecha de que le están dando un seguimiento, no dude en llamar a la policía. Es mejor prevenir que lamentar. Ahora, y nunca arriesgar la vida por lo menos. Exacto. Subcomisionado, ¿estos llamados de parte de ustedes, las autoridades, son llamados preventivos o es que en este momento ese tipo de delito ha aumentado? No, mire, más que todo es una campaña preventiva, que sí, por ejemplo, se dio el caso en un pueblo que hubo la captura, en un caso en Bellavista, que logramos la captura. Es más, le puedo decir que el Ministerio Público en los últimos días, en compañía de la Dirección de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, han logrado hacer capturas de personas que son requeridas por dedicadas a esta actividad. Se han aprendido a ciudadanos extranjeros, ciudadanos panameños que trabajan en conjunto, y esto, se están haciendo los operativos y se le dan seguimiento a los casos que ya han ocurrido para dar la prevención a estos sujetos. Pero hay que prevenir y hay que trabajar mucho en cambiar nuestra cultura de ver cómo nos manejamos nuestro día a día. Siempre debemos tratar de estar alerta, no bajar la guardia y actuar de manera precavida. Ahora, este llamado, subcomisionado, no solamente sería para las posibles víctimas, sino quizás también para quienes no son las víctimas directas, sino que se están dando cuenta de que esa persona va a poder ser víctima
de este delincuente? O sea, ¿qué? Así es. El mensaje va dirigido a todo el que nos está escuchando y conoce a alguien que maneja dinero o que puede ser víctima de estas personas, le haga extensivo y haga eco de lo que nosotros estamos tratando, el mensaje que nosotros estamos haciendo llegar a través de ustedes, ¿no? Si alguien se da cuenta de que otra persona está en riesgo, de que podría ser víctima de uno de estos delincuentes en este tipo de delitos, o sea, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo debería actuar? El correcto actuar es que llame inmediatamente a la Policía Nacional al 104. Si tienen los números de teléfono cercanos a su estación de donde reside, donde trabaja, no duden en llamar a la Policía Nacional. El mensaje va para todos. No solamente tiene que ser la persona que se pueda convertir en una potencial víctima, sino también a ese que es testigo de un hecho delictivo. Y no solamente en el tema marcaje, cualquier actividad delictiva que ponga, amenace nuestra tranquilidad, nuestra convivencia pacífica, nuestra seguridad pública, la Policía Nacional cuenta con las líneas telefónicas para dar respuesta a estos hechos. Además del 104, ¿alguna otra línea, subcomisionado? Sí, claro, el 511-9081 y el 524-5080, que son las líneas de la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial, en donde se puede brindar información que sea un poco más sensitiva, que sea un poco más necesaria y que necesite de esas capacidades nuestras de inteligencia y la parte judicial para llevar estos casos. Bueno, ya saben, no se conviertan en víctimas, no sean bobos. Hay que estar atentos. Gracias, subcomisionado, por habernos atendido esta mañana y por darnos esos datos importantes que la gente tiene que saber, porque yo creo que es que cuando uno sale piensa que no le va a pasar y se le olvida. Y entonces así hace es. Lo contrario a lo que realmente tiene que hacer. Así es. Muchas gracias. Hasta luego, son las 8:28. Era el subcomisionado Elmer Caballero, jefe de la zona policial de San Francisco, donde un profesor vivo, que también por allá ocurren este tipo de delitos. Total. Ya saben. Ya son las 8:28. Vamos al cambio.